Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, ya sabéis, nuestra serie de Spider-Man, ya sabéis, juego exclusivo para PlayStation 4. Bueno, tercer capítulo que estamos jugando y trayendo al canal, que vosotros veréis en domingo. Por cierto, recordaros que para los que estáis siguiendo la serie, que al no ser una serie de estreno reciente, bueno, recordemos que ya lleva casi un año en el mercado este juego, los lunes no va a haber subidas en el canal, ¿vale? Lo cual me va a permitir a mí poder ir avanzando y tener material siempre preparado para que el resto de los días no falten vídeos, ¿vale? Porque últimamente ando un poquillo liado. Entonces acordaros que durante la serie de Spider-Man no habrá subida los lunes. El resto de los días, pues, el capítulo normal. Hoy vamos a empezar el capítulo echando un vistazo a lo que es el menú y demás, porque algunos me lo habéis pedido. Vamos a empezar. Bueno, este es el típico mapa, ¿vale? Nosotros estamos aquí, estas son las torres estas que nos muestran, las torres de vigilancia, que nos abren el mapa y que nos lo desvelan. Bueno, las fichas de mochila, ya sabéis, es uno de los coleccionables que hay, las mochilas. Aquí nos pone el departamento de policía, el apartamento de Peter Parker. Y aquí en el tema de los trajes vamos a echar un vistazo, si nos parece. Vale, bueno, ahí veis que tenemos algunos trajes por aquí. No sé si desbloqueados o me venían, como, bueno, tenemos el traje este, el traje avanzado, que es el que llevamos puesto. Tenemos por aquí el traje clásico, el dañado, ahí veis que está un poco roto. Este sería el traje clásico ya reparado. Aquí tenemos el traje Noir, ¿vale? Como veis, algunos trajes tienen habilidades especiales. Este en concreto, el traje Noir, el sonido del silencio. Los enemigos ya no piden refuerzos cuando te avistan. Bueno, por aquí tenemos el traje araña escarlata. Uf, qué raro es este. Por aquí aparece, no sé, un traje. Bueno, este es que no lo tenemos desbloqueado, vale. Por aquí aparece el traje de sigilo, sin ningún poder asociado. El traje mejorado, tampoco tiene un poder asociado. Aquí tenemos el traje de Fundación Futuro, ahí lo veis, Spider-Man en blanco y negro. Vale. Aquí tenemos un traje que yo creo que parece una especie de homenaje a los Cuatro Fantásticos, con una bolsa de papel en la cabeza, ¿vale? Y por último tenemos el traje contra araña, que veis que tiene un tono un poco más, bueno, sí, un poco más estilo al clásico, ¿vale? Pero lo que es toda la máscara, comparándolo con este, es totalmente recubierta, ¿ves? Se nota mucho más las telarañas, ¿vale? Bueno, luego ya sabéis que están los poderes de los trajes. Este en concreto tiene lo de la concentración en batalla, ¿vale? La biomembrana híbrida genera concentración rápidamente durante un breve periodo de tiempo. Pulsa L3R3 para activarlo, ¿vale? Aquí tenemos los modificadores, ¿vale? Tecnología de batalla, ¿vale? Aquí tenemos el relleno de gel. Todos estos modificadores, este está disponible, de hecho lo tenemos elegido, pero estos dos los tenemos desbloqueados, pero no elegidos, ¿vale? Porque nos pide ficha de delito y ficha de mochila, ¿vale? Así que ahí de momento no podemos hacer nada. Y bueno, en estos huecos es donde se pueden hacer los modificadores, ¿vale? Ahí, exactamente, que quede activado. Bueno, tenemos los artilugios también. En este caso tenemos el lanzatelarañas y la telaraña contundente, ¿vale? El lanzatelarañas, como veis, se recarga más rápido, ¿vale? Aquí nos dice que nos faltan fichas de delito, ¿vale? Para poder mejorarlo, se pueden hacer mejoras. Y a la telaraña contundente, tres cuartos de lo mismo. Nos faltan fichas de delito y fichas de lugar para mejorarlo, ¿vale? Bueno, el tema de habilidades, ya sabéis, por cierto, tengo una, que me está poniendo una. Pues mira, vamos a coger esta, lanzado patada columpio. Vale, y ahora sí desbloqueamos la tercera rama, ¿vale? Según vayamos consiguiendo más habilidades, todas las que están en blanco se pueden seleccionar, ¿vale? Las otras hay que desbloquearlas. Ahí, espera que me he salido. Y luego, bueno, aquí en las misiones, ya sabéis, guardia de Fix. Fix sigue aún en activo. Fix, bueno, es Kingpin, para que nos entendamos. Usa su negocio de construcción a modo de tapadera. Ese grandullón no sabe cuándo parar. Aquí tenemos los distintos coleccionables que hay. Archivos de JJ, canciones de audio, las mochilas y los recursos. Fichas de recursos. Bueno, aquí tenemos una especie de, yo diría que esta pestaña es como una especie de pestaña de logros, ¿vale? Por ejemplo, esta de corredor de pared. Corre 5.000 metros por la pared. Llevamos 1.188. Sí. A ras del suelo, vuela 5.000 metros sobre el suelo, veis, son como una pestaña de logros. Bueno, aquí nos habla la biografía de los personajes que hemos visto hasta ahora, que no han sido muchos. Los movimientos, vale, que ya sabéis cómo van. Y por último nos habla aquí los distintos contenidos descargables que yo no los tengo de momento.
¿Vale? Así que nada más. Bueno, nos quedamos aquí a ese. Eso, le pegamos ahí. Vale, no sé si nos han visto. No, parece ser que no. A ver. Vale. Teníamos la habilidad de lanzar la telaraña sobre un enemigo y dejarle pegado. Vale, me parece. A ver si me deja. Eso es. Vamos a por aquí. Vamos a ser sigilosos. Mira, mira, mira. Ahí no lo indica. ¿Habéis oído eso? ¡Toma! Vale. Vamos a. Eso. Vamos a intentar ser sigilosos. A ver. Mira. Derribar con golpe de telaraña. Duerme la mona. Eso es. Bien. ¡Ah! ¡Nos ha visto! ¡Ven para acá! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso es! ¡Vaya! Esto está muy al oro, ¿eh? Vale. A ver... Hay un montón de ellos, ¿eh? De puñetas es. Bueno, el poder del traje. Vale. ¡Dadle lo suyo! A ver. Eso es. Un ojo de puñetas. Buena, buena, sí señor. ¿Cómo te has quedado? ¿Qué pretendías tú, sinvergüenza? Para hacer puñetas. A ver. Viene otro. Venga. Fuera, venga, perfecto. Oh, oh. Hay más. ¿Oleada? Venga, todos van para abajo. Spider-Man, hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa hora. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. ¡Dios mío! Vale. Anda, mira, uno con porra eléctrica. Ahí pegado. Por sinvergüenza. Venga. No, no me hagas pirulones. No me hagas pirulones. Esto te cerrará la boca. Mierda. Mantenedlo en el suelo. Vale. ¡No está acabado! Vale. Enemigos. Ahí abajo. Vale, hacer puñetas. Despejado, ¿no? Vale. Tu traje nuevo viene con un poder de traje. Los poderes de traje conceden habilidades especiales. Sí, ya lo sé, ya lo he visto antes. Tu poder de traje actual genera concentración continuamente. Una vez usado, tu poder de traje se regenerará con el tiempo. Ah, bueno. Venga, ya que me lo pides. Mierda, parece que han cuidando. Llamado a los amigos. Toma. Va a morir. Toma, remate para ti. A ver, que no veo. Anda, más anda, peña. El escudo. Bienvenidos a la fiesta. Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprar. Eso es.
¿Quieres cobrar? Venga. Ahí ha saltado una solicitud. Sí, señor. Mientras estoy repartiendo mandanga. ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Ay, leche! Venga. Cuidado, que me han tirado, no sé qué ha sido eso. No lo harás dos veces. Venga. Mira ese. Mira con la porra, ¿eh? Venga, vamos. Venga, concentración activada. Vamos, que voy a empezar a hacer remates aquí. Sí, señor. Eso es. Vamos, venid. ¿Cómo te has quedado? ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Uf! Cuidado, que eso me ha dolido, ¿eh? ¿Qué son? Eso. Vamos. ¿Quieres cobrar? Cuidado. Ah, me han tumbado, tío. Venga, oleada 4. Vamos. Vamos. Eso es. Joder, macho. Lo que quitan los de las armas, tío, ¿eh? ¡Hala! Toma, para que te quedes con ganas. ¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. ¡Eso es! Vamos, venid para acá, venid para acá. Venga, ¿quién quede? Toma. Un bidón, vamos. Chulo, que eres un chulo. ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? Toma. Vamos. Quieto. Venga, eso es. Vamos. Toma. Toma. Sí, señor, buen remate. Me está enredando. Te he enredado, que no es lo mismo. Uf, eso ha dolido, eso ha dolido. Tú, sinvergüenza. ¿Te la comes? Toma, te la comiste la bomba. ¿Qué pasa, chaval? Eso es. Uy, va. Hala, guardia de fish completo. Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Muy bien.
Fisk tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Mantente alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Muy bien, pues ya sabiéndolo, mira, tenemos por aquí, eso es, torre de vigilancia. Vamos a ir a la torre de vigilancia. No sé mucho de esta zona. Debería buscar más torres para activarlas. Venga, hemos subido de nivel. Vale. Ahí la tenemos. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. Vale. Vamos a ver. Yo diría que ahí. Ahí. Mira, ahí cerca una mochila que podemos coger. Y ese punto que he marcado yo. A ver, es el punto. Bueno, ese punto es el punto de la misión, ¿no? Vale. Vamos a ver. Miremos el mapa. Lugar en directo, misión principal. Bueno, de camino podemos activar esta torre. Sí, hay que activar torres. Hay que activar torres. Y aquí tenemos otra para activar. Vamos a esa, de momento. Eso es. Buenas noticias, he conseguido comer. Hola, chavales. Al comité de la beca. Si la prueba del soldado de primera Taxidor va bien, no tendremos problemas. Es genial, Doug. Vamos por el buen camino. De momento, mientras el alcalde no esté al tanto. Una piscinita para darnos un chapuzón, ¿eh? Una caja de calorcito, ¿verdad? Claro que sí. Irá genial. Vamos a cambiar el mundo, Doug. Me conformaría con no provocar más incendios. Nos vemos, Peter. Brindemos por el éxito. Vale. A ver, ahí, yo creo que la altura es correcta. Ahí. Ahí. 2 de 3. Bueno, luego ya. El tema de recoger las mochilas se puede hacer perfectamente fuera de cámara, pues no tiene ningún misterio, es ir recogiendo mochilas. Vale. La otra torre estaba aquí. Venga, vamos a activar esta y ya vamos a la misión principal. Por aquí. Bueno. Incidente en curso en West Village. Venga. Anda, mira, está. Esto está donde la policía. Ahí. Perfecto. Hemos llegado. Vale. Ahí. Ahí, perfecto. Esta ha sido muy fácil emparejar, ¿eh? Vale, mira, tengo. Bueno, tengo la mochila muy cerca y tengo una misión de atraco, me parece que es. ¿De qué es esta misión que tenemos aquí? 140 metros. Es tráfico de drogas, misión de drogas. Pues venga, vamos a ella. Ajá, nuestros amigos, ¿eh? Toma. Hola, chavales. ¿Una broma? Toma. Oh, sois como Kingpin pequeñitos en formación. ¡Qué adorable! Onda, si tienen un gorilón de estos. No sabes con quién te metes. Vale. No, primero a darle a este. ¡Hostia! ¡Esto no es justo! ¿Qué pasa contigo, gorilón? ¡Hala! Toma. ¿Te gusta el palé? ¿Y ahora qué? ¡Hala! ¡Hacer puñeta gorila! ¡Vuela! Las drogas son la actividad criminal que más odio. Bueno, entre las 5 primeras.
O las 5 últimas. No sé cómo va. Vale. Venga, continuamos con la misión. Vamos a ver que teníamos... A ver, aquí tenemos... Revisor de combate, fichas de delito, fichas de lugar. Vale, ahí no puedo hacer nada de momento. Me faltan fichas de lugar, que tengo que conseguir. Mira, esta sí tengo. Ficha de delito, ficha de base. Inserciones balísticas. Reduce el daño de las balas recibidas. Por supuesto. Vale. Vale. A ver, en esta voy a poner... No disponible. No puedo coger ninguna más. Eso va a ir muy bien porque me ponen las pilas con las ametralladoras que flipas. Tengo un punto disponible. Vamos a ver qué es esto. Pulsa cuadrado justo cuando un ataque impacte para generar más concentración. Impacto perfecto, se llama. Aumenta el intervalo de tiempo para realizar una esquiva perfecta. Mantén triángulo para quitar a los enemigos las armas pequeñas como pistolas y porras. Eso está muy bien, ¿eh? Realiza un segundo impulso contra arañas sin perder altitud. Voy a coger esta. Vale, impacto perfecto. Muy bien. Vale. Ah, por cierto. En trajes... Mira. Spider-Man... Ah, Spider armadura. Traje MK2. Vale, pero me faltan fichas de investigación, fichas de lugar. Bueno, lo típico. Vale. Os he llamado a un taxi. Será uno con luces rojas y azules que parpadean. Por aquí hay una mochila que está sonando. ¿Dónde? Estoy justo encima de la mochila. A ver, ahí abajo. No. Tiene que estar por aquí. A ver. No, si la estoy oyendo, a la mochila. A ver, no creo que esté ahí arriba. A ver. Espérate. A lo mejor si la marco en el mapa. Ah, mira, vale. Perfecto. Una ficha de mochila. Flor de mande. Muy bien. $2.55. Muy bien. Vale, de este punto tengo. Pulsa para más información. Esto que es departamento de policía. Industrias Octavius. Vale. Mochilas. Voy a ir aquí para abrir el mapa. Eso es. Atención. Tenemos una agresión en curso. Acudan a Chelsea lo antes posible. A ver. Qué pasada, ¿eh? La verdad es que es una pasada cómo se desplaza Speedy. A ver, según esto, la mochila la tengo aquí al lado. Recibimos informes de un atraco a mano armada. Necesitamos agentes en Tenderloin. Respondan. La mochila tiene que aparecer en dorado y según esto está ahí abajo. Se supone que estoy encima, justo de ella, ¿eh? A ver. Mira, aquí, a pie de calle. Cógela. Vale. Borra de repartidor de pizza. A ver. ¿Ha habido un atraco por aquí? Vale, señorita. Spider-Man es un peligro. Así que estos son los atracadores. Pues hombre, esperaba algo más, ¿eh? ¡Tío, tío! Es de mala educación apuntar a la gente a la cara. Para la alcantarilla. ¿Ahora qué? Fuera.
Vale, muy bien. Venga, continuamos ya hacia la misión principal, por aquí. Atención, recibido un informe de venta de narcóticos en curso. Qué cansino son los de las drogas, ¿eh? No paran, ¿eh? Perfecto. Atención, informan de una agresión en curso. Necesitamos agentes en Gramercy, respondan. Vale, debe ser por aquí, por aquí. Aquí. El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. Vale, equipamos la cámara. Mira, con el avión. Vale, manténle dos. Ah, vale. A ver. Perfecto. Esta valdrá. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el Bugle. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. Vale, y las fichas del lugar las necesitamos para mejoras. O sea, que hay que hacer fotitos, ¿eh? Hay que hacer fotitos. Vale. Vamos a abrir esta parte del mapa porque es que no lo pide. Por ahí. Ah, es el señor Lee. Hola. Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien, hasta pronto. Vale, tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Eso es, hay que abrir la ciudad para mejorar el equipo y habilidades. Qué pasada, ¿eh? Cómo se mueve el modo de Spider, ¿eh? Venga. A ver. La onda tiene que ser a esa altura, ahí. Y ahora con este la vamos a hacer más pequeña. Ahí. Ahí está. Tiene pinta de ser una ciudad bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Bueno. Vale. ¿De dónde estamos? Mira, tenemos otra torre aquí. Es que hay que abrir todo el mapa. Sí o sí hay que abrir el mapa. Vale. Luego aquí hay otra zona, pero esto no sé yo. A ver. No, es. Parece ser que no. Bueno, no sé, quizá luego se abra. En tal caso tenemos muchas torres por abrir aquí, ¿eh? Muchas torres por aquí. Misión secundaria, Central Park, asalto al castillo. Bueno, nosotros estamos ahí, lo que vamos a hacer es abrir esta torre. Eso es. Eso es. Atención, recibido un informe de venta de narcóticos en curso. Qué cansino son los de la droga. Mira, tengo una mochila hacia el lado. La voy a coger. A ver, la estoy oyendo. Hola, señor Lee. Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. Genial, voy para allá. Perfecto. Fisk me dio para el pelo con eso. Muy bien. Venga, vamos hacia la torre. Atención, y luego ya. Agentes acaban de informar de un atraco. La ubicación está en Murray Hill. Qué pasada, ¿eh? Cómo se desplaza, ¿eh? Vale. Hola, chavales. Venga. Spider-Man, the situation's under control. A ver. Hay veces, no sé si os habéis fijado, que hay veces que el doblaje, algunas voces están en inglés, ¿eh? Es curioso.
Esto lo podemos saltar. Vale, a ver qué tenemos aquí. A ver. Vamos a ver. Biblioteca de Nueva York. Ah, para hacerle una fotito, ¿no? Ay. Atención, unidades locales. Informan de un allanamiento en curso. A ver, agentes espérate. Cercanos, preséntense en la zona de Bryant. Esto era para las fotos, ¿no? A ver, 9 metros. La nueva foto de Bryant. Vale. Imagino que lo que habrá que hacer es, a ver, colocarse, sacar la cámara. Ahí la entrada, a ver. Veo bien, Spidey. Vale, ya me la ha contado, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos un allanamiento, 3 enemigos desde atrás, 3 enemigos de una pared, vale. Y la misión principal nos manda a este punto, ¿vale? Pues vamos a ir a la misión principal, pero voy a hacer en un momentito esta de aquí, que es un allanamiento, que según estamos mirando por aquí. Desactiva la cámara, eso es. Vale, tiene que estar por ahí. A ver si es que es por aquí arriba. Hola, chavales. Hola, señor Maggins. Si es por el alquiler... Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El casero. Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo? El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya, buenos días. Vale. Hala, ahí pegado. Muy bien. Toma, por si quedaba algo. Vale. Desde aquí, pues vamos a la misión principal ya. Aquí, este punto. Vale. Por aquí. Solicitamos refuerzos, persecución en marcha. Reúnanse en la Gran Central, cambio. No dejan de haber crímenes en esta ciudad, ¿eh? La Virgen. Ahí había unos matones, pero he decidido pasar de ellos. Porque si no, al final te pones a hacer misiones de matones de estas. Del Tokio. ¿Dónde dejé la mochila? Vale. 12 metros. Por aquí. Hay que cambiarse. El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. Bueno, vamos a ver al señor Lee. Vamos a ver. En la cocina ha dicho... Hola, Peter. Vale, ¿eso qué es? Muy buenas. ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza. Vale. Señor Lee, la cocina, imagino que será por aquí, hey, me pone así. Peter, ¿qué haces? ¿Qué tal, pues chaval? Dejarme caer. Vale, esto es la cocina. Ay, ese debe ser el señor Lee. Hola, Martin, siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Aquí está mi tía favorita. Pete, menuda sorpresa. ¿Te echo una mano? Sí, claro.
Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? ¿Necesitas dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, no, estoy bien. Entonces, ¿problemas de chicas? ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros tendríais unos hijos preciosos. ¡Vale! Peter. ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace 5 años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Sí, mejor. No sea que se enteren de lo que no deben estos, que ni pintan ni bailan. Vale, ¿puedo correr? Sí. Tengo un mensaje de Yuri. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre si no es nada. ¿Las propiedades de Fisk? Interesante. A saber qué tenía Kingpin guardado bajo el colchón. Bueno, pues vamos para allá. Es 8 de noche. Qué bonita está la ciudad de noche, ¿eh? Por la velocidad. Venga, corre, corre, corre ahí. Sacar el logro. Sí, señor. Peter, te he perdido en la fiesta. Ya, tuve que ir al laboratorio. Perdón. No te disculpes. Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Pues no te lo preguntes. Tras perder a mis padres y al tío Ben, me habría desmoronado 1 millón de veces de no serlo. Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Espero que nunca se te olvide. Mamey, no... no sé qué decir. Creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto, cielo. Te quiero. Y yo a ti. Qué caída, ¿eh? ¡Olé! Bien, bien. Has llamado por posible venta de drogas. Joga con los drogas, con las drogas, ¿eh? Este es el Lenox Hill, cambio. Están los camellos a tope, ¿eh? Claro, ¿qué pasa? Que aquí tengo una torre de vigilancia. O sea, una zona que no he activado con una torre de vigilancia. Vamos primero aquí a hacer esta misión. Ajá, matones, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo subir por ahí? Uy, va, me he caído encima de 4 o 5 personas. A ver. Vamos a ver. Yuri ha dicho sin jaleo. Buscaré una entrada discreta. A ver. Es que no veo justo con... A ver, ahí.
Ahí veo. Es que no veo con el árbol, macho. Mira. A ver. Vale, 23 metros. La entrada discreta. Esta es. Acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí. Se lo habrá llevado. Esas máscaras. ¿Quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Pinta mal. La matarán si me ven. Tengo que acabar con ellos. Yuri. Lo de la alarma era con motivo. Enmascarados con armas y una rehén. Están en pleno atraco. Recibido. Voy a enviar unidades hacia allá. Intenta que la cosa no vaya a peor. De acuerdo. Por aquí no. Por allí. Vale, ya hay una rejilla. Aquí. A ver qué tenemos. Vale, sin hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. Ah, coño, ahí me está indicando dónde tengo que lanzarla. Vale, vale. Joder. Ya decía yo, no me dejan. ¿Quién anda ahí? No se ha dado cuenta. Ajá, un derribo colgado. Vale. Enmarañados así parecen tan a gusto. Vale. Uno menos. Esto hay que ser sigilosos. Lo vale, por aquí tenemos que ir. A ver. Espérate, espérate. Sí. Perfecto. Vale. Con cuidado. Vale. Ponte detrás de un enemigo para un derribo sigiloso. Ah, vale. No armes jaleo. Eso es. Viene alguien. Vale. No lo has visto venir, pero literal. Sí, cierto. Vale. Y otra vez allí, a la campiña. Me acaba la paciencia. Te juro que hay alguien aquí. Se habrá llevado el archivo. A ver. ¡Ah! Hostia, está aquí. Está disparando. ¿Dónde está? No lo sé. No sé nada. Vamos, Pete. Los malos se están cabreando. A ver. Pulsa R3. Peligro. Vale. Puedes atraer enemigos enredando superficies de sus objetos cercanos para causar una distracción. Vale. Ahí. Vale. L2. Venga. Joder, ¿cómo la ha dejado? En un momento. A dormir. Perfecto. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es? A ver. Una cámara de fotos. Esto, este. ¡No te muevas! Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas. Hola, Pete. MJ, ¿qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos.
Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno, Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré. Disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Vengo a cubrir la venta de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. ¿Quizá la obra expresionista? ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo. ¿Seguro? Ya que está aquí, no veo por qué no. Gracias. ¿Cree? Olvídalo. Todo en orden. Empecemos. Mire a su alrededor y familiarícese con los artículos. Estaré junto a la estatua de Baku cuando quiera empezar. ¿De acuerdo? Muy bien. Vaya, o sea que tenemos fases jugables con Mary Jane. Esto está súper bien, ¿eh? Vale, aquí hay varios, veo que hay varios objetos con los que interactuar. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, ya que seguramente me deje hacer un guardado manual, perfecto. Para que no se nos vaya el capítulo, ya sabéis amigos, sobreescribimos, sí. Y nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos, mandaros un saludo y ya sabéis, nos vemos el próximo día con un nuevo capítulo de este Spider-Man para PlayStation 4. Un saludo, cuidaos.